house in Santa Tecla, the one the rich people used to have in the late 1800s, 1890, 1880. Look how big they are. That's one of the first ones. Colonial houses. All right, so you have an idea what the house used to be in the 1800s when they start these cities, because San Salvador have a major earthquake, one of the big ones, and the whole rich neighborhood that they destroy, they move to Santa Tecla and they start this city just for rich people, you know, and very, it is kind of exclusive back then. This is some new art they put in there, and this is one of the founders. Usually they used to own all these properties, all this hacienda. Don Eduardo Girola, he used to own it. He started selling to the other major 14 families, the rich families, part of it, and they built these big houses. This is a bust of marble. It's pretty old though. No me van a atropellar, niños. Que les cobro seguro. No me estén molestando. Alright, nice place. Love it. Afuera le voy a tomar. Yeah. Look how they make it outside, very trippy. That's the front of the house now. They make it, they put the slide. You know, the building is one color, but they put in this slide, make the look the, oh, we didn't get in their room. That looks good. This is Paseo El Carmen. Look at how they're painting here. It's light. But I didn't see it. Yeah. Oh no, this is Paseo El Carmen. Yes, let's check. Churro español. No, ay, nunca me han gustado, fíjate. Como no me gustan, pero si me gustan más los alpares que me como. ¿Y esto qué, Gloria? Ponche, it's the ponche, yeah, it has some. Oh, elotes. Ya tu ley. That seems like sweet one, eh? It's delicious, the rigua. Make it from corn. Maybe for breakfast we can have some. Yum, yum. The famous Paseo El Carmen in Santa Tecla, where I grew up. La cebada. Ah, la cebada. Así va a llegar hasta el pan de Chihuahua. Still had the Christmas light. Mira. Gloria, déjame ubicarme aquí. Aquí, ¿dónde está la casa de los Corcio? Más allá. Vamos, quiero caminar ese lado. All type of cell stuff.
Y el café de la Tenche o el que era de la... Walking in Hotel del Carmen, Santa Tecla. Very nice. I just had two bread, piece of bread from that bakery, delicious. My first communion church is this one, La Iglesia del Carmen. Is this from you? Yeah. ¿Dónde está la casa de Corsi? Mira qué bonito los dibujos que hacer. A ver, la voy a filmar. ¡Qué cool! ¡Wow! No. Se los hace desde la foto de su familia. Sí, como me pidieron ahora los tres. ¿Ah? Ahí pero, o sea, usted lo está haciendo por a su familia. Yo pensé que usted trabajaba de eso. No, o sea, yo lo estoy haciendo, pero... Hago retratos, ya, pero aquí me pongo a hacer caricaturas. Se pone a hacer caricaturas para eso. Ana Matías, ahí. Ana Matías se fue ahí. Ahí me pude todo, pues. Tenemos casi 7 dibujos naturales. Igual de todos. Hasta que ya no hallaba de qué hacer. Se ponía a dibujar. Pero le quedó bien. Aquí tengo otra de colores. ¿Sí? No la he visto, por si quiere así también. Ajá, esa es caricatura. Esta es caricatura. Todo 100%. Así les digo yo, más si quieren así. Esa está bien cool también. Y esta sí es retrato. Está bien cool también. Es un retrato. Pero algo así también. Esa está bien cool también. Ese color está muy bien dado. Pero, mire, ¿es en color o es...? ¡Oh, es Photoshop! O sea que con la computadora y la printea. Ah, o sea, la tiro láser, ¿verdad? Pero ajá. La pinta ahí en la máquina. Se la envío por correo para los que ya se fueron de aquí. Y si no, pues les doy la página impresa. Qué pero bonita. Ya tienen el digital. O sea, ya les mandaría el digital. Y pueden hacer las copias que quieran. Porque esta es el otro. Este me lo pidió también. Así de colores, ¿verdad? Ahí se la hice. Ahí me queda una copia.
pero igual se tarda uno un día casi en full. No, muchísimo. Y, eso es muy entretenido. Lo felicito, mucho gusto, tanto, Javier. De tanto ver ilustraciones de japoneses, mire. De tanto ver ilustraciones de japoneses que uno ya, pues verdad que sí. Es cierto. Sí, es influencia, ¿verdad? Influencia, sí, buena. Sí, qué lindo. Lo felicito. Siga adelante. Siga. Está bonito, ¿ah? ¿Eh? Muy bonito. Yo no sé si esta es la casa. ¿Qué es eso, Gloria? Adelante. Dice la casa de Borcio. Ah, ya la regué yo. Ah, no.